¡Hola, Funkolokis! Bueno, en el vídeo de hoy seguimos teniendo 49,5 grados centígrados en el set de grabación. Vamos a brillar como huevito frito, ¿sabes? Sí, la cosa está fea, ¿eh? O sea, ahora empezamos con este mood, ¿sabes? En plan mood de abrir paquete, a ver cómo termina. Yo lo abriría ya, Funko, Funko, Funko. Pero no, mira, tenemos ventilador ahí, ventilador ahí. Si parece que estamos, ¿sabes?, en medio de un huracán y se escucha como un huracán, es eso, ventilador ahí, para que circule el aire. El caso, tenemos un nuevo paquete personal de estos que, bueno, pues que compramos, ¿vale? Y como íbamos diciendo, hace un calor brutal y tenemos un nuevo paquete que hemos comprado a un particular. Aquí vienen, entre otras cosas, un Funko de una convención en la que nosotros aún no coleccionábamos y que tampoco esperábamos conseguir. Yo es que, sinceramente, no sé lo que hay, porque fue gestión tuya. Yo sí sé lo que hay. Entonces, en este caso, o sea, sí. Sé uno, pero de los demás no me acuerdo, la verdad. Vale, pues nada, vamos con ello y vamos a ver qué sale de aquí. Bueno, el primero es exclusivamente... Bueno, exclusivamente, es para mí. Exclusivamente, ¿vale? Tuyo, sí. Sí, porque es este pack de camiseta y mini Funko, ¿vale? Que ahora abriremos. De la película de Space Jam. Yo en principio esto no me lo iba a comprar. Esto es exclusivo de Walmart. Ahí va, qué guay el llavero con la que no teníamos. No, es que no es llavero. Ay, que no es llavero. Por eso me lo he comprado, ¿vale? Porque no es llavero y es mini Funko. Ahí está Bugs Bunny metalizado, ¿vale? ¡Ojo, qué ilusión! Ahí está. O sea, es como una caja chiquitita. Teníamos tijeras por aquí, ¿no? Sí. Y claro, es como una caja chiquitita. Eso es. Uf. Que esto, si realmente no sé si lo quiero romper. Sí, hombre. Sí. Ya no hay marcha atrás. Ya, lo que no quiero romper son las cartulinas, ¿sabes? Y luego, pues tenemos esto que es un mini Funko. Es que yo no me esperaba que esto fuese a ser. O sea, yo me esperaba, pues lo típico de aquí, que tuviese el colgantito. Sí, como el de los... como las cajas de los llaveros, pero es un mini Funko. Y el Bad Bunny es metálico, ¿no? Es metalizado. Yo creo que sí, que es... Sí, sí, es metalizado y vamos a abrirlo. ¿Con tarjeta? Con tarjeta. A ver, necesitaríamos una tarjetita. Ahí está. Con blister y todo. Y viene con blister y todo, sí, sí. Ahí está. ¡Ay, qué gracioso! Enseñalo así. Viene con un mini blister. Bueno, pues como decíamos, viene aquí en el mini blister este. Y la verdad que, pues son de estas cosas. ¿Vale? Ahí está, como oye, pues veis. Es muy gracioso como para tenerlo en el escritorio o algo así al lado del ordenador vigilándote. Sí, la verdad que está gracioso. Es súper chiquitito y a ver, cualquiera... Igual detallado que el grande. Cualquiera diría que es un llavero, pero... No lo es. Yo creo que es tamaño llavero, en el fondo. Sí, pero no lo es. No, no lo es. Es bebé Funko. Que este yo creo que sí está gracioso tenerlo en caja. Sí, como un mini, mini Funko. Ya que no, a ver, los grandes los sacas para que no te ocupen espacio. Este que es el único que no te va a ocupar, lo puedes dejar en caja. Y eso, pues mira... Pequeñito, con la miniatura, o sea, con la pegatina pequeña del Walmart y todo. Y luego dentro del pack viene, pues, la camiseta, ¿vale? Que esperemos que sea grandota. Esto es una L americana, entonces sí. Sí me vale, yo creo. Mira, aquí tiene... Ay, es un poquito más grande todavía. Sí que me vale. Vale, ahí lo vemos, LeBron, Lola Bunny, etcétera, etcétera. Ahí está, y muy chula la camiseta, así con los colorcitos de la pista. Vamos, se la veréis en más vídeos a partir de ahora. Me la obviamente. Veréis, sí, uy va. Voy a echar yo un ojo a la caja. Venga, voy a sacar... no sé cuál sacar. Ostras, qué buenos son todos, ¿no? Son muy buenos todos, sí. Bueno, pues vamos a sacar este. Que este fue pedido por el ansia que tenemos todos de conseguir el queridísimo Chase de este Stitch, pero ya F. veis que F otra F. vez. Si queréis ver el vídeo donde abrimos el que, porque este sabíamos que no era Chase, uh-huh. Y el otro lo compramos intentando conseguir que fuese Chase,
Si queréis ver la reacción de ese Funko, o sea, de ese vídeo, lo tenéis por ahí hace dos o tres semanillas. Funko muy chulo, pero que es de los que el Chase es más chulo aún. Tiene más sentido, sí. Pero bueno, pues ese. Vale, este lo voy a sacar para el Josico porque se le antojó a él. Y la verdad es que está... ¡Ojo! Pero escúchame. ¿Qué? ¿Qué pasa? No es igual. ¿Cómo que no es igual? Wait a minute. No, claro. El otro lleva a la niña. Claro, yo pensaba que eran iguales, solo que estaba, ese era Floque y el otro no. No, 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 no. Por eso yo siempre te insistía en este Floque, porque no llevaba a la niña. ¿Y es más grande? Vete a por el otro. Venga, vale, teníamos este reservado para un vídeo random, que ya teníamos a Clifford con la niña, ¿cómo se llama la niña? Emily Elizabeth. Emily Elizabeth. Hombre, yo he sido muy fan de Clifford. Hombre, aquí se ha visto que José ha dicho, ojalá haya Funkos de Clifford, mi perro, mi gran perro rojo. Lo dije, ¿eh? Lo dijiste. Entonces voy a sacar este. Vale. Saca tu ese. Ok. Aunque yo creo que se van a llevar poco, ¿eh? Como veis, vienen con las pegatinas de las exclusivas estadounidenses, ¿vale? Y... ¡Ay, Flock! Mira qué gracioso. Y me da un poco de grima. No, son exactamente, son exactamente iguales. Lo que pasa es que uno es Flock y el otro no. Y este viene aquí, que esto sí que yo creo que es casi único en Funko. Están los que tienen las mascotitas. Y este, en este caso, el tamaño de mascota es la niña. Es al revés, claro. Sí, el humano. O sea, que venga un Funko chiquitín al lado de un Funko de tamaño regular, yo creo que es este o muy pocos. A ver, sí que es cierto que los hay, pero suele ser un perro, claro, un sapo... Claro, es más la mascotita. Sí. Pero ahí, niña... Fíjate qué gracioso Clifford. Muy gracioso. Y bueno, pues este innecesario, pero me apetecía el Floque también. No nos vamos a engañar. Lo que pasa que a mí los Floque me da... Uf, porque es como los melocotones. Una grima, tocarlos. Bueno, creo que me ha apoderado de la caja. De exclusivas, a ver, hemos puesto una de la Funko Shop, uno normal, una exclusiva de Hot Topic, otra del Walmart y ahora viene otra de Hot Topic, yo creo. Venga, vale. ¿Qué es? ¡Este! Este, Irene... Cuando le dije, he comprado este, tal. Bueno, no se ve bien porque tiene el plástico protector, el propio protector, ¿vale? He comprado esta Wanda. ¿Qué Wanda? No caían cuál era. No, porque es que han sacado tantísimas Wandas que digo... Yo tratando de explicárselo... Dice la del Hot Topic, dice la que está así. Y otra así. Y digo, amigo... Vale, lo vamos a sacar del plástico protector porque tampoco vamos a ponernos aquí exquisitos. No, la verdad que no. Y aquí está Wanda, que este pertenece a WandaVision, no es como el que ha salido el último de Wanda que abrimos en el vídeo pasado. Y está este, está la Elevated con el libro. Uh-huh. Y ya está de Wanda, ¿no? Y ya está, luego las otras no me gusta ninguna. Fijaos que tenemos todas, pero no me gustan porque es que es espectacular. Se caen todas, ¿vale? Tienen cuerpo grande y piernecitas chiquititas, en peana y todas van al suelo. Pero o sea, ahora en verano, luego en invierno no se caerán tanto. Da igual, todos esos Funkos acaban siendo una basura. Igual que lo es Tokio, es una basura de Funko, porque son así, no sé, las patas las hacen súper pequeñas y todo el rato nada más que así, para adelante. Pero real que se le ha caído, o sea, que de la estantería se ha caído para adelante. Y a mí, ¿sabéis lo que me pasó ayer? Me dio Roger Taylor en la cabeza. Se me cayó en la cabeza. Buah, es que es lo que me enfada de tenerlos fuera de la caja. Fíjate, ¿ves? Me enfado, solo de pensarlo. Y esta, bueno, pues qué esta... ¡Qué chula, pero está chula! Esta está genial porque es elevated, no se va a caer y pues eso, perfecto. Como veis, muy chula. Está guapísima. ¿Vale? Esta está muy guapa. ¿Ves? La serie. Si hubiésemos comprado esta, no se hubiese valido. Sí, puede ser. Hubiese sido suficiente, pero tenemos los de los 50, los de los 80, en fin... Si no se cayesen, yo no me estaría planteando esto, pero como se caen, pues no me gusta que se caigan. Ya está. Y por último, con nuestra obsesión que nos ha entrado últimamente por intentar completar más, no completar entero, Juego de Tronos, tuvimos la oportunidad de
coger a nada más y nada menos que... Ahí la lleváis. Liana Mormont. A Liana Mormont. Decir, que ya no sepas, que es de la Fall Convention del 2017. ¿Dónde estábamos nosotros ahí? Bueno... Bueno, sí coleccionábamos, pero yo creo que no éramos de Fall Convention. No, éramos coleccionistas sin conocimiento. Eso es, del que teníamos a lo mejor 4 o 5. Que veías en la tienda. Que ya tenía mucho. Sí, eso es. Vale, ahí está. Espectacular. Y es de la misma convención que Jack en Engar. Flipas. No, entonces no coleccionábamos ni de coña todavía. Vale, así que... Al poquito empezamos. Sí, sí, así que vamos ¿tiene, a ver. Tiene plástico. O sea, tiene... Dale, miénteme. A lo que tú quieras conmigo. Y eso, y la compramos a un precio muy asequible. No sé si salía como a 20 euros o así, ¿no? Sí, muy bien. Vale, y está genial, pues que ahora Juego de Tronos esté tan baratito. Y esta concretamente es un personajazo. Claro, y es personajazo que no teníamos. Y que solo existe este Funko. Eso es, eso es. Que es lo que nos mola de ahora de Juego de Tronos. Conseguir personajes nuevos que no teníamos. O sea, no me importa tanto conseguir a lo mejor... al John Nieve Bloody, porque tengo 700 John Nieve. Sí. Más de así como diciendo que si se puede conseguir. Si se puede conseguir, se consigue. Pero me hace más ilusión conseguir personajes nuevos que no teníamos. Eso es. Ahora, Joffrey. Hombre, nos ha jodido. Y Ramsay. No, Ramsay no lo teníamos. Sí. Ramsay sí tenemos. Sí, de Ramsay. Yo creo que sí existe uno solo. Buah, es que ya no sabemos ni lo que existe de Juego de Tronos. Tenemos que hacernos una checklist. Sí, hay que hacerse checklist. Por cierto, se ha caído por ahí un Tyrion, pero no sé si se ve. Te has caído para atrás, hijo mío. Por ahí hay un Tyrion. Pero bueno, ya veis, esto pues es así. Y también aprovechamos para deciros que... No, hombre, no, todavía no. Estas cosas... Pues eso, Liana Mormont, que con esto esa era la pieza clave, o sea, la que llevó a comprar el resto de figuras. Es que eso, nunca os digan el gasto de envío gratis a partir de tal y queréis solo uno, porque pasa lo que pasa. Así que nada, yo creo que está bastante bien y que hemos sacado una variedad variante. Sí, la verdad es que podría ser un vídeo random espléndidamente maravilloso. Sí, muy bueno. O sea, de Clifford a Liana pasando por Stitch y Wanda. Y un mini Funko. Y tirando triples con los otros, venga, hasta luego. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar en un vídeo más. Ya sabéis, todos los miércoles y sábados a las 3 y media tenemos nuevo vídeo. No os lo perdáis, suscribiros si no lo estáis. Seguidnos en Instagram, un besito y... Adiós. Y en el Tisto también, en el Tisto. Que es que últimamente no subo ningún Tisto. Tendría que volver yo al Tisto, que lo estaba petando.